1985 se formó la Comisión Nacional para Emisión de Informes Fraudulentos, conocida como la Treve Commission, a fin de identificar las causas de emisión de informes fraudulentos. En 1987, la Treve Commission solicitó realizar un estudio para desarrollar una definición común del control interno y marco conceptual. En 1988, el Comité de Organizaciones Patrocinantes de la Comisión Treve, conocido como COSO, seleccionó a una organización para estudiar el control interno. En septiembre de 1992, se publicó el informe del marco conceptual integrado de control interno, el mismo que fue publicado en los Estados Unidos a fin de responder las inquietudes que planteaban los diversos conceptos del COSO. El grupo del COSO estaba constituido por 5 representantes u organizaciones, todas estas norteamericanas. En el año del 2004, el comité emitió otro documento denominado COSO 2 o COSO N, que define los componentes esenciales de una administración de riesgo. COSO 1. En 1992, la Comisión publicó el primer informe Internal Control, con el objeto de ayudar a las entidades a evaluar y mejorar sus sistemas de control interno, facilitando un modelo en base al cual pudieran valorar sus sistemas y generando una definición común de control interno. El informe COSO es un documento que contiene las principales directivas para la implantación, gestión y control de un sistema de control interno. Debido a la gran aceptación de la que ha gozado desde su publicación en 1992, el informe COSO se ha convertido en el estándar de referencia en todo lo que concierne al control interno. Control interno. Es un conjunto de normas, procedimientos y técnicas a través de las cuales se mide y corrige el desempeño para asegurar la consecución de objetivos y técnicas. Pero cabe mencionar que las empresas miden sus resultados y consiguen la obtención de su razón de ser a través de una adecuada evaluación del control interno. Control interno según COSO. El informe COSO incluye la siguiente definición del control interno integrado. Se define como un proceso efectuado por el Consejo de Administración, la dirección y el resto del personal de una entidad diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de sus categorías. Entre sus objetivos tenemos eficacia y eficiencia en las operaciones, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Su importancia radica en que los recursos disponibles sean utilizados en forma eficiente, con criterios técnicos que permitan asegurar su integridad, su custodia y registro oportuno en los sistemas respectivos. 2. A producir información administrativa y financiera oportuna, correcta y confiable. 3. A detectar los riesgos de errores e irregularidades como base para identificar sus causas y promover acciones correctivas que permitan manejar y controlar los riesgos y sus efectos. 4. A promover el cumplimiento de las políticas gerenciales, leyes y reglamentos. Limitaciones del control interno.
establecimiento de adecuados objetivos como precondición para el control interno. El juicio humano en la toma de decisiones puede ser equivocado o sujeto a parcialidades y errores productos del error humano, entre otros. Roles y responsabilidades. En la parte interna se encuentra el directorio y sus comités, la alta gerencia, el personal de áreas de control y riesgo, el personal de áreas jurídicas y cumplimiento, otro personal y los auditores internos. En la parte externa están los proveedores de servicio, auditores externos, revisores externos, legisladores y reguladores, analistas financieros y la prensa. Componentes del COS, ambiente de control. Es a donde abarca toda una organización y establece la base de cómo el personal de la entidad percibe y trata los riesgos. Evaluación de riesgo. Son los objetivos que deben existir que la dirección pueda identificar potenciales eventos que afecten su consecución. Actividades de control. Son las políticas y procedimientos que se establecen e implantan para ayudar a asegurar que la respuesta a los riesgos se lleve a cabo efectivamente. Información y comunicación. Se debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente en forma y plazo que permitan cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. Monitoreo es todo el proceso que debe ser supervisado, introduciéndose todas las modificaciones pertinentes cuando éste sea necesario. COSO 2. En 2004 se publicó el estándar Marco Integrado de Gestión de Riesgos, que amplía el concepto de control interno a la gestión de riesgos, implicando necesariamente a todo el personal, incluidos los directores y administradores. Según COSO 2, la gestión de riesgos corporativos se ocupa de los riesgos y oportunidades que afectan a la creación de valor o su preservación. Entre el concepto de administración de riesgos corporativos, de acuerdo al marco, se define de la siguiente manera. Es un proceso efectuado por el Consejo de Administración de una entidad, su dirección y restante personal, aplicable a la definición de estrategias en toda la empresa y diseñado para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la organización, gestionar sus riesgos dentro del riesgo aceptado y proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos. Beneficios del COSO 2. Entre estas tenemos conocimiento más exhaustivo de los riesgos que afectan a la organización desde diversos puntos de vista, tales como riesgos estratégicos, reputacionales, operativos, entre otros. Gestión más eficaz del control sobre los riesgos, ya que permite estar prevenido y anticiparse a los mismos. Respuesta más rápida y mejor a los cambios en el entorno, a los mercados y a las expectativas de los grupos de interés. Asignación mejor y más eficiente de recursos para la gestión de riesgos y oportunidades, entre otros. Componentes del COSO 2 o COSO R es el monitoreo, información y comunicación, actividades de control, respuesta al riesgo, evaluación de riesgo, identificación de eventos, establecimiento de objetivos y ambiente de control. Evolución. Existen en la actualidad dos versiones del informe COSO, la versión de 1992, que es el marco conceptual integrado, y la versión del 2004, que es el marco de gestión integral de riesgo, publicada recientemente. Este nuevo enfoque no intenta ni sustituye el marco de control interno, sino que lo incorpora como parte de él, permitiendo a las compañías mejorar sus prácticas de control interno o decidir encaminarse hacia un proceso más completo de gestión de riesgo. Conclusión. La utilización del control interno en las entidades permite que se reduzcan las infracciones y corrupción dentro del marco laboral, ya que obliga a cada elemento de la organización a ser más controlado por la persona pertinente.